tenías mucho tiempo y las primeras 2 semanas fue clave porque de alguna manera la fiscalía no me atendió como debe ser y es una negligencia porque ahora las cámaras no nos arrojan nada porque ya se borraron. Gerardo Martínez buscó este jueves a su hija Yolanda Martínez Cadena entre arbustos, tierra y piedras, en la falda del Cerro de la Silla. Este jueves se montó un operativo en la colonia Rincón de la Silla, ubicada entre cascadas y arroyos. Lo que yo pido es ir revisando todos los arroyos y ríos y puentes y baldíos y campos así que estén despoblados de comunidad y que sea pura arbustos y así. Vamos a descartar todo el recorrido que pudo haber hecho mi hija de San Nicolás hacia Guadalupe y luego de Guadalupe hacia Juárez. La familia insiste en que se investigue a Lalo, última pareja sentimental de su hija. Ya había terminado con él el 8 de diciembre, así me lo había manifestado mi hija, porque de alguna manera tuvo una desconfianza de él y le causó algún temor, pero él siguió insistiendo y acosándola y hostigándola, buscándola en mi casa. Este jueves, don Gerardo se reunió con el gobernador y acudió a la Fiscalía Estatal, donde accedió a la carpeta de investigación, en la que se establece que Yolanda podría estar en algún lugar retenida y que indagan las últimas llamadas que hizo. Pese a que van ya 28 días sin noticias, no pierden la esperanza de encontrarla. Yolanda es madre de una niña de 4 años de edad.